Buenas noches, compañeros. Pueden escuchar adecuadamente mi voz y pueden ver en las diapositivas, por favor, me confirman. Sí, doctora, sí se puede ver. <laughs> Muchas gracias, Tete. Bueno, este. Hoy nosotras aquí en Quito viviendo zozobra por las múltiples protestas que han habido. Y. Es lamentable porque esto hace que el país se desequilibre más su economía y, y la estructura social también, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, eh, nosotros sigamos aprendiendo, ¿ya? Porque un país con educación y con experiencia es que lo sacamos adelante, ¿ya? Entonces, ayer les estaba contando que nosotros tenemos entonces cuando tenemos un problema del crecimiento tipo restricción del crecimiento o un feto pequeño para la edad gestacional debemos utilizar entonces el Doppler comenzando por las uterinas luego vamos a, a la umbilical de, del feto luego vamos a la cerebral media y por último el ductus venoso ya entonces esto nos va a servir para ver cómo está el estado hemodinámico de ese feto, si, eh, si la restricción del crecimiento, y cuando hablamos de crecimiento en, 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 o en obstetricia, hablamos del peso del feto, ¿ya? Si el peso de ese feto está muy inadecuado, está por debajo del percentil 10, entonces eh, tenemos que ver si los flujos sanguíneos de la arteria umbilical, de la cerebral media, están normales. Si están alterados, entonces nosotros tenemos que hacer el ductus venoso ¿ya? A, a, a ese feto. Es así más o menos, entonces, cómo se, eh, estos parámetros se van sumando unos a otros, ¿ya? Generalmente cuando tenemos un feto... Con, eh, con peso mayor para su edad, para su edad gestacional, eh, entonces acá no hacemos Doppler, porque generalmente estos fetos no tienen alteración al Doppler. ¿ya? Eh, sí, pero sí es mandatorio que si, que, que si ustedes ven que les, les da un feto muy pequeño o restringido, entonces hay que hacerle el Doppler, ¿ya? Un feto pequeño, recuerde que es un feto que está entre el percentil 3 y el percentil 10 con el Doppler normal, ¿ya? Un feto restringido es aquel feto que está por debajo del percentil 3, tenga o no el Doppler alterado, ¿ya? puede tener el doppler normal, pero está en el percentil 3, eso es una restricción de crecimiento. Eh, eh, está por debajo del percentil 3 y el doppler está alterado, también es una restricción de crecimiento. ya Y les decía ayer que nosotros, déjenme compartir un momentico acá, la, eh, el Clini de Barcelona, en, en donde generalmente nosotros usamos, eh, Está. Utilizamos nosotros la calculadora del Clinic de Barcelona. Si la pueden ver allí, me confirman. Entonces, fíjense que nosotros usamos el Clinic de Barcelona y usamos esta pestaña. Damos clic acá y acá nos va a decir edad gestacional. ¿no? Entonces, colocamos 32 semanas, que tiene ese feto y 4 días. Entonces, eh, una vez que tenemos esa edad estacional, vemos cuánto nos dio eh, de peso, cuánto nos dio de peso, ese en la ecografía que le acabamos de hacer, y le colocamos 1,167. Un kilo 167. Acá nos dice si es niña o niño y el feto que vimos es un niño. Entonces le damos acá, clicamos acá, calcular, ¿ves? Y nos dice que está en el percentil cero. Entonces, de crecimiento. Entonces está por debajo del percentil 3. Es entonces una restricción del crecimiento intrauterino. ¿ya? Y nos dice acá, como estamos en el percentil cero, entonces, tenemos que hacerle Doppler, nos dice que tenemos que hacer Doppler. Entonces, acá nos dice el IP del Doppler de la arteria umbilical. Bueno, la arteria umbilical nos dio 0.80 el IP. ¿Ok? Cómo nos dice que es la onda, la onda del flujo. Entonces, damos acá, bueno, si es una onda que está que está normal, ¿ya? Entonces, acá nos dice si está la diástole ausente o si la diástole está en reversa. ¿ya? Entonces, uno lo coloca allá, si, allí si está ausente o si está en reverso. ¿ya? Pero en este caso está presente, está normal. Pues. Entonces, nos dice acá el IP del Doppler de la arteria cerebral media y nos da 1.75. 1.75. ¿okay? Luego nos dice cómo es el Doppler de las arterias uterinas, de, el IP de la arteria uterina eh, derecha, eh, 0.89. Y el de la uterina izquierda, 1.01. ¿okay? Entonces le damos acá, cliqueamos en calcular. ¿ves? Y nos dice acá que el feto está en restricción estadio 1. ¿Ve? Entonces, nos dice que el, la relación que hay entre la arteria eh, umbilical y la arteria cerebral media, que es esto, ¿ya? el ratium el ratio cerebroplacentario o cerebro umbilical, está en 2.19 en un percentil 53 y eso es normal. ¿ya? Y aquí nos dice el promedio, que el promedio de las arterias uterinas es, es 0.95 en un percentil 89 y eso es normal. Entonces, ellos recomiendan eh, valorar al feto en una semana. ¿ves? Y aquí le dice que el ductus venoso no requiere ser evaluado. Cuando la arteria, umbilical, la, la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el ratio cerebro placentario son normales. Entonces, no requieres evaluar el ductus venoso. ¿Nunca? Entonces, es así como nosotros, eh, es esto lo que nosotros colocamos en los, informe, en el, en los informes de, la, de las pacientes, ¿ya? Entonces fíjense, acá tenemos otro apartado que es el Doppler y aquí usted puede sacar el Doppler de la, de la arteria umbilical. Si tiene 32 semanas y 4 días, tiene 0,80, 0.80. Entonces te dice que está en un percentil 27 y es normal. ¿Ves? Y así, por ejemplo, acá en la arteria cerebral media. 32 semanas, 4 días, eh, eh, le dicen que está en 1.80, entonces te dice que está en el percentil 50 y el resultado es normal. Pero si está en 0. Punto, supongamos que está en 0.98, mire lo que le dice, que está por debajo del, de, del percentil 1 y está alterado. Entonces eso quiere decir... Que la arteria cerebral media está vasodilatada. ¿no? Entonces, y así sucesivamente, aquí tenemos la relación, el ratio cerebro placentario, arterias uterinas, ¿okay? tenemos ductus venoso, el istmo aórtico, que casi no, no se está usando ahorita, pero creo que más adelante podemos usarlo con más efectividad en los fetos pequeños, no tantos en los en las restricciones, sino en los fetos pequeños. Y el TI Index, que es un TI de contracción isovolumétrica para medir trabajo miocárdico, ¿ya? Entonces, esta es la tabla que, que nosotros usamos y que se usa acá en, en Latinoamérica, ¿ya? Vamos a, va, voy a compartir de nuevo la... La exposición. Entonces, entonces fíjense acá eh, todos los cambios que pueden tener un feto con, con simplemente un problema eh, de insuficiencia placentaria con alteración de las arterias uterinas. ¿no? Entonces, esta es una tabla que la van a ver más adelante. Entonces, los, los tipos de, de, de restricción de crecimiento fetal que existen, del 1 al 4, y eso va a depender siempre de la, de, del tipo de onda que podamos conseguir. Si la umbilical está eh, borrada, en fase diastólica borrada, o si su fase diastólica está reverso, ¿okay? eh, si, si el ductus venoso ya se altera, entonces eso va pasando de estadio en estadio. Generalmente cuando empieza ya a alterarse la umbilical, eh, eso no se revierte, no se revierte ni, ni con ningún medicamento ni nada. ¿okay? Generalmente, entonces, si, si la umbilical se sigue alterando, además la cerebral media, eso, eso es una cascada. Eh, se altera la umbilical, se altera la cerebral media, se recontra altera la umbilical, entonces. Eh, se altera entonces el ductus venoso y así sucesivamente hasta hasta que el feto llegue a morir intrauterinamente por eso este nosotros eh, hay que vigilar siempre para para tratar de realizar eh, la terminación del embarazo eh, en un tiempo en que el feto no esté tan afectado y no esté tampoco tan afectado por la prematuridad, ya porque eh, a veces uno está como, el, como ginecostetra, como uno está en esa en esa disyuntiva, este, está muy prematurito. Si lo saco, se me va a morir afuera, pero si no lo si no si no lo saco, también se me va a morir adentro. Entonces tienes que sopesar si tienes un buena un, una buena neonatología y si hay una buena neonatología hay que, y, y está en un estadio 3, un estadio 4, entonces hay que, hay que sacar a ese bebé porque el ambiente intrauterino está muy tóxico para él. ¿Okay? Entonces, esta es otra, o, otra tablita que nos enseña que el RCU precoz, menos de, menos de 32 semanas, eh, el problema de este RCU es el manejo porque estamos muy lejos de la de, de la de, de la edad gestacional para muy lejos pues de, de un feto ya a término, muy lejos de, de, de poder resolver ese feto sin tener es, el riesgo de un síndrome de membrana hialina una, un pro, problemas intestinales en el feto, sexy, en el recién nacido, sexy. Entonces el problema es manejar, es ese, es ese feto el que les acabo de decir que tiene 30 semanas y no, no sabes qué hacer, tienes 28 semanas y ves que el feto está pasando rápidamente de un estadio 1 a un estadio 2 y de un estadio 2 a un estadio 3 y no hay nada que hacer con ese feto, no hay ningún medicamento. ¿Okay? Entonces, eh, en ese momento, o sea, no puedes manejar ese feto allá adentro y hay que, que extraerlo lamentablemente entonces se antepone el problema de la prematuridad y todas las consecuencias que puede tener este ya eh, esto tiene un alto grado de insuficiencia en esas pacientes con preeclampsia precoz con síndrome antifosfolipídico con este, trombofilias eh, todas esas pacientes van a ser eh, Van a tener un grado de insuficiencia de leve hasta moderado, y eso va a repercutir en el, en el peso del bebé, en el crecimiento del bebé. Por lo tanto, le, le produce una hipoxia franca y, y rápidamente eh, en el tiempo, estos fetos pasan entonces a ser fetos hipóxicos, con pHs eh, sanguíneo bien alterado y entonces. Se, se va a reflejar en, en la tocometría. Y esto, este son lo, estos son los fetos que, que se mueren intrauterinos, que llegan ovitados en pacientes con DPP, eh, con desprendimiento prematuro de, de la placenta, norma inserta, y, y bueno, son esas pacientes también de, de un manejo muy difícil. ¿ya? Este feto inmaduro, eh, si, llega, si llega a. A, a actuar, pues, o si llega a desarrollar los receptores este, de, de hipoxia, entonces tiene, va a tener una alta tolerancia a, a, a la hipoxia. Pero si es un feto que desde, la, de, desde las 26, 25 semanas está sometido a esta hipoxia y cada vez esa hipoxia aumenta, generalmente este feto muere en el trayecto del embarazo. Y bueno, es de baja prevalencia, eso es lo bueno, pero de alta mortalidad y morbilidad. En cambio, el, el tardío, después de las 32 semanas, el, eh, el problema es el diagnóstico, porque tienes a veces tienes eh, alteraciones en la umbilical y, en la y, y tiene una alteración en la cerebral y en la umbilical, pero las uterinas están normales, ¿ya? Entonces, eh, este... Por lo tanto, este feto tiene un bajo grado de, de insuficiencia placentaria. A veces consigue las arterias uterinas bien normales. La hipoxia de, de este feto es moderado y esto y este es bien importante. Lo que dice aquí que el feto maduro tiene baja tolerancia a la, a la hipoxia. Generalmente los que más se mueren son los fetos con restricción tardía. ¿ya? porque tienen muy baja tolerancia a la hipoxia. Entonces, quizá el, de preco, eh, el precoja, el estar sometido a esta hipoxia desde, desde las 25 semanas, quizá pueda tolerar un poquito más y es flaquito, pero se mueve, es chiquitito, pero se mueve. En cambio, este feto que, que está más grande, la hipoxia no ha desarrollado esos receptores de, de sensibilidad. De, hacia la hipoxia, entonces al llegar, al, al aumentar aún más la hipoxia, pueden morir. ¿ya? Eh, en cuanto hay una baja mortalidad, pero una alta morbilidad, sobre todo neurológica, entonces son esto, eh, eh, estos fetos, son los niños que tienen problemas este, en el desarrollo. Eh, psicológico, ya en el desarrollo del coeficiente intelectual, eh, son estos niños de, de, de restricción de crecimiento tardío, son los más afectados. ¿okay? Quizá los de crecimiento precoz, bueno, se mueren y ya, pero estos niños, este, los que viven, ellos, eh, se les altera la parte neurológica y el desarrollo psicomotor se de afectado en estos niños. ¿ya? Es de alta prevalencia. Y eso lo investigó Gratacos y, y Francés Figueira, que son los especialistas de, unos especialistas de, de Europa. ¿ya? Entonces, los puntos clave entonces, es la evaluación del ultrasonido en el crecimiento fetal. ¿eh? ¿Sí? Se tiene que primero tenemos que ver cuánto está pesando ese bebé, si realmente la fecha de última menstruación es la real, eh, es la fidedigna, si estoy datando bien, datando bien ese embarazo. ¿no? Eh, en segundo lugar, entonces, sí, me di cuenta que si es una restricción de crecimiento, si es un problema de un feto pequeño, si es verdad, entonces voy a ver el comportamiento de ese feto, de ese feto con. Eh, con la velocimetría Doppler, entonces eh, eh, con estos tres eh, puntos claves puedes desarrollar y puedes seguir en el tiempo a estos fetos con problemas del crecimiento, de restricción de crecimiento, ya entonces se deben identificar a los fetos con mayor riesgo de muerte intrauterina y morbilidad neonatal que puedan beneficiarse de un parto prematuro, por lo tanto este, si yo tengo uh, un feto que tiene 32 semanas, y ese feto eh, tiene una, una umbilical, eh, una onda umbilical en reversa, yo no voy a esperar que se altere el ductus venoso para hacerle la cesárea a, ese fe, a, a esa mamá. No, yo me beneficio de, de, esa, de, de, de esa prematurez, tiene 32 semanas, todavía estamos lejos del término. Pero este si yo, eh, em, eh, si yo veo, si yo, si yo digo, no, voy a esperar hasta que el ductus se altere, entonces esto no, no debe ser así, porque eh, le, le, le estoy creando más problema a ese futuro nene, ¿ya? A ese futuro recién nacido. Eh, por lo tanto, el... El, um, el Doppler es una prueba de bienestar fetal, ¿ya? Y otra prueba de bienestar fetal que tenemos es el perfil biofísico, ¿ya? Y el perfil biofísico nace en los años 70, 80, con el, su máximo exponente, fue el doctor Mani, y él, 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 él describía... Que, que nosotros podíamos estudiar, imagínense en los años 80 con, con los ecógrafos de, de baja gama que existían en aquel tiempo, pero él describía que sí, que nosotros podíamos evaluar eh, extrauterinamente el comportamiento del feto que está bajo una hipoxia aguda, ¿ya? A través de la ecografía evaluándose cuatro parámetros principales, como es el, el movimiento del feto, el tono del feto, la respiración y el volumen del de, de, de líquido amniótico. La respiración no es que el feto respira, ¿ya? porque los fetos no respiran, pero sí tienen movimientos a, a accesorios toracoabdominales, que lo interpretamos nosotros como respiración fetal. Posteriormente, se agrega a, a, a esto la, la, frecuencia, la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca fetal. Esto, eh, con la finalidad de, este, de observar cómo es el comportamiento de la frecuencia cardíaca en esos fetos que, que, que estaban hipóxicos. ¿ya? Eh, se le daba una puntuación de 0 o dos nunca se le da una puntuación de uno por ejemplo. Eh, si tiene movimientos del, si yo veo un medio movimiento de, 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 del, del, del feto, le coloco uno porque no tiene, no, no tuvo suficiente, no, tengo que poner o 0 o dos es decir, o tiene o no tiene, ¿ya? Entonces, eh, en casi, eh, casi todas las ecografías, del tercer trimestre debe ir un perfil biofísico. ¿ya? Los perfiles biofísicos lo puede, lo, lo, se puede empezar a hacer a partir de las 28 semanas, porque antes de las 28 semanas todavía la reactividad cardíaca eh, no está adecuada, es decir, que todavía el centro de la fre frecuencia cardíaca eh, en el cerebro eh, no está maduro en el feto, y por eso es que ustedes ven en un feto de 20, 21 semanas que están viendo el, el corazón y ustedes ven que ese corazón puede, puede caer en bradicardia, bradicardia y luego otra vez comenzar este, un ritmo normal. ¿Okay? Y eso es normal en estos fetos porque todavía el bulbo raquídeo, todavía la corteza cerebral, todavía eh, el, el hipotálamo okay, no está desarrollado para, para hacer esta para mantener una actividad cardíaca este, regular y rítmica ¿ya? por lo tanto no se asusten si ustedes ven un fetito de 20-25 semanas que haga una bradicardia durante el estudio es normal en ello y este además es eh, que, eh, que la respiración también comienza más o menos un poquito más antes. Ya nosotros podemos ver movimientos tipo respiratorios en un feto de, a partir de las 24 semanas, ¿ok? De hecho, pero se describe que este, los registros de la frecuencia cardíaca sí tienen que ser a partir de las 28 semanas, ¿ya? Y a partir de las 28 semanas ya está el cerebro del feto un poco más desarrollado y las neuronas están un poco más organizadas en esa corteza cerebral. Por lo tanto, nos va a permitir medir realmente este, con una sensibilidad y especificidad bien alta eh, la presencia de, de hipoxia y por lo tanto la alteración de algunos de estos parámetros. Entonces, eh, estas actividades responden a la hipoxemia en cascada y es predecible. Tenemos acá los movimientos eh, respiratorios, es lo primero que se pierde en un feto que está alterado. ¿ya? Los movimientos respiratorios. ¿okay? O los movimientos toraco-abdominales, como quiera usted llamarle. Entonces, es lo primero que se pierde en un feto que está hipóxico. No son los movimientos, los movimientos del feto, ¿ya? Si es, si es verdad, nosotros siempre le, le decimos a una paciente a partir del, del tercer trimestre, esté pendiente de los movimientos del feto. Le hacemos un monitoreo este, por parte de, de la madre, ¿no? Pero realmente no son los movimientos de del feto, los movimientos del feto lo que se pierde realmente, sino lo, primeramente cuando un feto está afectado, sino los movimientos respiratorios. ¿no? Luego, este, el, los movimientos del feto general de su cuerpo son. Eh, son eh, eliminados o disminuidos cuando, como marcador agudo en esta cascada de, hipox, de hipoxemia y luego eh, se pierde el tono, ¿ya? Una vez que el feto está en acidosis metabólica, ya entonces se va perdiendo el tono. Entonces, recordar esto, ¿ya? Que primero se pierden son los movimientos respiratorios. Entonces, ¿cuánto dura la observación para, hacer, eh, para realizar este, este estudio, eh, este, eh, eh, inmediatamente cuando usted ya vea los parámetros, ¿ya?, cuando usted vea que el feto tiene movimiento respiratorio, tiene tono, eh, eh, tiene movimientos de, de sus extremidades, entonces ya, y, y de una vez ya tiene entonces una buena puntuación, 2, 2, 2, 2, 2, ¿ya?, entonces, pero si usted ve que el feto no se ha movido, el estudio debe continuarse al menos 30 minutos para usted poder decir este, o asignar el puntaje cero al parámetro que está evaluando. ¿ya? Entonces, eh, es decir, que este estudio debe durar hasta 30 minutos. Pero si de entrada usted ve que el feto se mueve, que tiene buen tono, que tiene movimiento respiratorio, que tiene movimientos de las extremidades, entonces no han pasado cinco minutos y ya puede colocarle eh, dos puntos a cada parámetro. ¿ya? Se de deben recordar también algo bien importante, que es que eh, el feto duerme, el feto tiene un periodo de sueño. ¿ya? y tiene periodos de vigilia. Además que el feto, eh, además que ciertos medicamentos, eh, como el sulfato de magnesio, los úteros inhibidores, la nifedipino como útero inhibidor, esto va a afectar la, la, el, el perfil biofísico ¿no? de, de este feto. ¿no? Por lo tanto, muchas veces cuando el feto, eh, cuando la madre es sometida a sulfato de magnesio, el feto no se mueve, ¿ya? no se va a mover y no, los movimientos respiratorios tampoco lo vamos a ver tan frecuentemente. ¿ya? Porque así como esto produce una sedación en la madre, también el feto este, es sedado. ¿ya? Entonces, eh, lo, lo mejor es hacerlo eh, después de una, de, de, de una comida de la paciente, unos 30 minutos después de la comida, para poder evaluar también este, los movimientos, ya que eh, estos fetos necesitan glucosa eh, cuando hay gran cantidad de glucosa en la sangre y estos fetos se mueven más. ¿ya? Eh, entonces, el tiempo medio para disponer de un perfil biofísico normal es 5 minutos, 5.3 minutos, 5 minutos, cinco minutos. Por eso les digo, si a los 5 minutos ustedes ven que todos los parámetros están normal, entonces ya de una vez el, el perfil biofísico eh, está normal. Entonces, tenemos eh, movimientos respiratorios, tenemos movimientos del feto, ten, tenemos eh, el tono fetal, tenemos el líquido, son cuatro parámetros allí, multiplicado por dos, entonces son ocho. Por lo tanto, este, el feto va a tener ocho sobre ocho, ¿no? Ocho puntos, se le da un puntaje y se suman los puntajes. Entonces, vamos a evaluar de los movimientos, entonces, movimiento respiratorio. Entonces, tenemos que, para darle una puntuación de dos, tenemos que tener presencia de al menos eh, 30 segundos de movimiento respiratorio. ¿no? Y una puntuación de cero menos de 30 segundos de movimiento respiratorio en 30 minutos. ¿ya? Entonces, eh, entonces, llevarse siempre la presencia de al menos 30 segundos de movimiento respiratorio. Y este, vamos a ver este está esta fotito este ecofotograma acá de un corte transverso del de, de abdomen fetal y creo que este es un video vamos a ver perdón no sé si es un video no no es un video bueno esto es para que ustedes puedan ver que nosotros acá eh, Usamos la circunferencia abdominal para ver los movimientos en transverso o puede ser también una, un sagital del, del, del tórax y del abdomen, donde vea tórax y abdomen. Entonces, eh, este ecofotograma es para que ustedes, eh, es para demostrarle que también si yo coloco Doppler, si yo hago un corte, primero un corte sagital de la cara del feto, Coloco Doppler a nivel de las fosas nasales, yo voy a ver entonces cómo el, el líquido amniótico el se va a introducir de, dentro de las fosas nasales. Y esto me va a dar eh, un, un signo importante que, que, que se llama eh, respiración Doppler del feto. Eh, vamos a ver si aquí tengo esto. No. Bueno, aquí tengo el de el de la respiración. Fíjense acá, fíjense cómo el líquido amniótico se introduce dentro de la... Eh, es respirado, ¿ves? Prácticamente por el feto. ¿Ok? A, cuando vemos esto, a pesar de que no veamos eh, movimientos toracoabdominales, entonces ya estos son dos puntos, ¿ya? De, mov de movimiento respiratorio. ¿Ok? Coloco otra vez para que ustedes vean acá, fíjense, ajá, ajá, fíjense cómo va a parecer más largo, ve acá ¿Okay? Entonces eso indica que está pasando líquido, el feto está pasando el líquido a través de la, de los orificios nasales. Acá, acá tengo este, ¿ya? Entonces estos son los entonces fíjense acá este video en donde vemos ver el, en transverso el movimiento del abdomen. ¿okay? Y eso nos indica que el feto <coughs> tiene movimiento respiratorio. ¿okay? Un feto activo. Eh, en otra posición, fíjense cómo el feto mueve las estructuras internas como el hígado. Con ese movimiento. ¿ya? Entonces, sigamos allí para que ustedes vean. Veamos acá en el otro ecofotograma. Fíjense. Entonces este este, este movimiento lo colocan en sagital y fíjense cómo vemos, ¿ve? Movimiento toraco abdominal. ¿Ah? Entonces, es bien importante ver esto, este movimiento. Los movimientos del feto, entonces, tres o más movimientos corporales en 30 minutos, ¿ya? Para puntuación 2. Eh, para darle cero puntos, entonces necesitamos dos o menos movimientos corporales en 30 minutos. Entonces, los movimientos corporales también podemos, podemos verlo a nivel de, del tórax, del abdomen, eh, flexión y extensión de, la, de, de las extremidades, que el feto se dé la vuelta, que el feto abra y cierre la boca el feto mueva el, el, los, los cristalinos, los globos oculares, ya eso te da inmediatamente dos puntos, ¿ya? porque un feto, un feto hipóxico no abre la boca. Un feto hipóxico no mueve los, los globos oculares, ¿ya? Porque eso, ese movimiento de, de abrir la boca, abrir y cerrar la boca o mover los globos oculares requiere de mucha energía, de, gas, de gasto de energía. Y por lo tanto, es, eh, el, el feto que el hipóxico no lo puede hacer, ¿ya? Entonces, eh, veamos acá, ah, acá tengo este... Esta imagen, este ecofotograma, un corte sagital. Aquí veo la columna vertebral, veo acá un poquito de corazón y un poquito de abdomen. Vamos a ver. Oh, yeah. Ah, bueno, esto era movimiento respiratorio, pero se me cortó el video. Veamos acá, entonces, este. Fíjense. Como el feto abre y cierra la boca, ¿ves? Entonces, eh, un feto que abre y cierra la, y cierra la boca ¿okay? es un feto sano, un feto que no está hipóxico. Pero fíjense bien, un feto que tenga la lengua siempre hacia afuera es un feto enfermo, ¿ya? Porque puede tener macroglosia. Y esa macroglosia está asociada a alteraciones cromosómicas, ¿ya? Entonces, vamos a ver otro. entonces sé, no sé, Fíjense acá, este. Fíjense, fíjense, ese feto. Allá, no está. Sé si, Fíjense entonces acá, ¿ves? Como el, el, el feto pareciera hasta saborearse el líquido. Ajá, mire, y, y traga, ¿no? De glúteo. Entonces, eso indica que es un, un fetito que está sano. ¿Okay? ¿Sí? Acá tengo otro ecofotograma, otro. en donde vemos la boca, allí vemos la boca. y fíjense cómo la está abriendo, ¿ya? En un corte coronal. Fíjense cómo va a abrir la boca allí. Ya lo va, ¿ves? Y mueve hasta la lengüita, ¿ya? Entonces, hay que estar pendiente de todas las estructuras, de, de todos los movimientos del feto en este, en este perfil biofísico, ¿ya? Este lo saqué de internet. Los anteriores son, son de la unidad. Pero este sí lo saqué de internet. Y miren cómo, cómo el feto está abriendo la boca. Ahí, okay. Fíjense que este es el globo ocular. Miren acá el globo ocular. Eh, no veo que los mueva. Okay. Okay. Entonces, vamos a ver otro. Fíjense acá un 3D. Fíjense acá ese 3D. Se vean como el feto ve, hasta se sonríe. Ajá. A ver, okay. este es un feto que no, no está hipóxico. ¿Ok? En 3D, volumétrico. Okay. 4D. Entonces. Y acá, para que vean este movimiento, fíjense cómo le hace a la cabecita. Vuelvan a ver para que usted vea un movimiento como de medio extensión. Ok eso nos indica que también tiene dos puntos ¿Ya? fíjense cómo le hace a la cabeza este movimiento ¿ya? en cuanto al tono en cuanto al tono vamos a tener puntuación de dos cuando vemos al menos este un episodio de movimiento de extensión de una extremidad o de la columna con retorno a la extensión y, y flexión, que el feto haga esto, ¿ya? Extensión y flexión, o que se vire, se vire su columna. A veces uno ve fácilmente un feto que está, que está en oblicuo y después está en, en, encefálico en el mismo estudio. Entonces, ese feto tiene buena, buen tono, ¿ya? Cero cuando el feto está en posición de semi-extensión, Completa eh, eh, está como así el feto, ¿ok? Y, y no tiene. Y este feto está completamente hipóxico y generalmente eh, cuando se pierde el tono es porque hay muerte. ¿ya? Incluso los bebecitos cuando nacen tienen como un tonito bien, bien, este, bien acentuado, las manitos así. A, abren y cierran, pero después este, las mantienen cerraditas, que uno a veces hasta tiene que abrirle las manitos. Los fetos que pierden en el tono hacen esto, ya, se quedan así, con las manos así, ¿okay? no, no cierran ni abren. Eh, la ausencia, ausencia la de movimientos fetales se, se cuenta como ausencia de tono, ¿ya?, es decir, si usted no tiene, no tiene tono, tampoco va a tener movimientos del feto, ¿ya? Y se pierde, se pierde esa posición, esa posición, esa, esa forma normal del feto. Acuérdense que eh, eh, la posición normal del feto es esta, ¿ya? Y el feto puede hacer esto, puede hacer esto, extenderse, flexionarse, extender, virarse, ¿ya? Entonces, eh... Cuando el feto pierde eso, pierde el tono, por supuesto que también pierde el movimiento. Entonces, vamos a ver acá esta. Fíjense cómo se lleva la mano a la boca. ¿Ves? ¿Ok? Y se la retira. ¿Ya? Fíjense. ¿Ok? Entonces, ese movimiento. Entonces, la mano se la retiró. Está moviéndose nuevamente. Se la está llevando nuevamente a la, a la boca, la mano. Ahí está mostrando el huesito nasal. Un perfil. Entonces la importancia es, es esto. Cuando ustedes ven que el feto se lleva la manito, ¿ves? A la boquita. Okay. Importantísimo. Ya tiene dos en tono y en movimiento. Del feto. La evaluación del líquido. Ya sabemos cómo hacerlo. Se traza, la, la, se traza un cuatro cuadrante en la eh, con líneas imaginarias en, en el abdomen de la mamá, la puntuación de Do, eh, el líquido evidente eh, en toda la cavidad, con una máxima, eh, máxima ventana vertical mayor a 2 y un hila o felan mayor de 5. Entonces, eso nos indica que el paciente tiene dos puntos. Eh, una puntuación de, de cero es cuando está el feto colapsado, apiñado, y este tenemos oligohidramnio oligo con un volumen de ventana máxima de menos de 1. Entonces, entonces... Ya eso nos indica que el feto está atrapado. Entonces, ya desde que el feto tiene una, un máximo bolsillo menor de 2, ya nosotros tenemos que estar bien pendiente evaluando el líquido de, de ese feto. Y esto es para que ustedes eh, para enseñarles a ustedes que nosotros entonces tenemos eh, Movimiento, respiración fetal, movimiento fetal, tono y volumen del líquido. Estos son los cuatro parámetros que este Manning estudió y luego de, de Manning, Vince, Vince Laos también lo estudió y llegaron a las conclusiones de que, sí, de que estas, estos componentes, estos parámetros se afectan en los fetos con hipoxemia. Eh, y esto es para resumen, que tiene puntuación 2 y 0 eh, cuando hay un episodio más de respiración rítmica que dura 30 segundos o, 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 más, eh, o más en un lapso de, de 30 minutos. Y puntuación 0 cuando hay una respiración que dura menos de 30 segundos en 30 minutos del estudio. ¿ya? Y así sucesivamente el movimiento fetal tiene que ser tres o más movimientos definidos del cuerpo o extremidades en un lapso de 30 minutos. Cuando tenemos cero, es cuando no, tenemos menos de tres movimientos definidos. ¿ya? Eh, el tono corporal, entonces un, es un episodio de un episodio o más de extensión de las extremidades y regreso. Posteriormente a la flexión. ¿okay? Flexión y extensión. Eh, o extensión y flexión. Extensión y flexión. ¿ya? Fenómenos cuando no, cero, cuando no vemos fenómenos de extensión y luego regreso a su flexión. ¿ya? Y el líquido amniótico, bueno, este, cuando vemos dos puntos, un sac, un, una ventana de líquido agniótico. Que mide al menos 2 centímetros en dos planos perpendiculares entre sí, ¿ya? Es decir, que eh, en dos planos perpendiculares es en, esa, en, esa, en, en esos planos en esos, cuatro planos, en esos cuatro cuadrantes que uno generalmente realiza imaginariamente en la paciente cuando le va a medir la, el índice del líquido amniótico, y cuando te tenemos puntuación de cero, cuando eh, el más grande es, es de menos de 2 generalmente, de 2 centímetros. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Entonces, recordar siempre que a partir del tercer trimestre tenemos siempre que estar viendo. Eh, el perfil biofísico y yo veo que, que es bastante aquí bastante este que lo hacen porque yo he visto ecografías que dicen movimiento respiratorio presente movimiento fetal presente o sea des lo describen pues describen los movimientos en eh, los parámetros eh, que estaría también bien o sea, okay. ¿Una pregunta? Sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Eh, en cuanto al informe, ¿cómo se, ¿cómo se pondría ahí el perfil biofísico? No, nosotros hacemos ese cuadrito, este cuadrito lo hacemos, ¿ok? Este cuadrito y aquí lo que ponemos es puntaje 2, no, no colocamos esto, sino aquí ponemos 2 o aquí ponemos este 1, 0 o 2 acá, o sea, es este mismo cuadrito y usted lo, lo rellena con el puntaje. ¿Ok? Es un cuadrito así, con dos columnas. Sí. Uh -huh. sí. así lo, por ejemplo, en el hospital donde trabajo lo van a ver así. Este cuadro con dos columnas, de el componente y la puntuación. Y aquí le ponemos dos o 0, dos o cero, dependiendo de lo que consigamos. Y al final decimos perfil biofísico, seis sobre ocho. 8 sobre 8 puntos. Eh, y así, entonces, si tenemos, si tenemos un perfil biofísico de 6 sobre 8, a expensa de que el volumen de líquido amniótico eh, tiene menos de 2, entonces eh, tiene, por supuesto, 0, entonces le, le indicamos repetir el perfil biofísico en 48 horas. ¿Ya? Se hace mucho perfil biofísico en el hospital, por ejemplo. Cuando las pacientes tienen eh, RPM, ruptura prematura de membrana, ¿ya? Entonces, porque la infección te puede dar una hipoxia, eh, el anhidragnio te puede dar hipoxia, entonces, en, en el feto. Entonces, siempre, cada 48 horas, estamos haciendo perfil biofísico. Eh, eh, en otras patologías así, eh, no, en las preclánticas no hacemos perfil físico porque los estudios dicen que el Doppler tiene una mejor detección de, de la hipoxia eh, en el feto, en las, el Doppler, no, no usamos perfil físico. ¿no? Uh -huh. ¿En qué más? Sí, es, son, muy, son, este perfil biofísico realmente en la actualidad se utiliza en estas pacientes con, con oligohidragnios con severos por, por rupturas prematuras de membranas que están dando, colocando inductores de madurez pulmonar para luego resolver o están esperando que, que el líquido están siempre evaluando que el líquido no disminuya la cantidad de líquido, evaluando la cantidad de líquido, porque estos fetos pueden caer en, en entonces y producir hipoxia en el feto. Entonces, generalmente lo hacemos con estas pacientes, ¿ya? O en las pacientes de, de bajo riesgo, en un, eco, en un eco obstétrico del tercer trimestre, en donde simplemente eh, Evaluamos este el puntaje simplemente para que el doctor que, que la controla eh, se, quede, se quede tranquilo y, y vea que no hay hipoxia o hipoxemia en la sangre del feto. ¿Sí? En el tercer trimestre, en cuanto a la placenta, bueno, debemos ver este, debemos, debemos indicar la ubicación, ¿okay? de dónde hasta dónde llega, eh, posterior, su, eh, posterior, lateral derecha. ¿okay? Entonces, hay que siempre eh, describir la placenta, ¿ya? en su posición, en su ubicación. ¿ya? Y saben que todo, todo lo que está aquí arriba del útero corresponde a anterior para nosotros y todo lo que se ubica todo tejido placentario que se ubique acá atrás en la pared posterior del útero, la placenta entonces estaría en eh, en posterior, ¿ya? Recuerden, en este ecofotograma esto es anterior y esto es posterior. Todo esto es el útero, ¿ya? Esta es la pared anterior, esta es la pared posterior y esto es el fondo uterino. Entonces, dependiendo en dónde esté esa placenta, deben describirla. Deben describirla. Siempre deben describir la placenta. No se olviden evaluar la placenta porque es muy importante, porque se les puede pasar muy fácil una placenta previa. ¿Ya? Entonces. Eh, por lo tanto, siempre hay que describir la placenta, ¿ya? Porque hay placentas que, previas que no sangran, ¿ya? Y entonces pasan totalmente desapercibidas. Entonces, acostúmbrese desde ya a ver la placenta, vean la placenta, ubíquenla, ¿ya? Vean cómo está su ecogenicidad, vean el tamaño, el grosor. ¿ya? Entonces, vean también el grado de madurez, que es muy importante en este tercer trimestre, en la ecografía del tercer trimestre. Y este, recuerden siempre que grado 1 va desde las 18 hasta las 29 semanas, que el grado 0 es menos eh, embarazo de menos de 18 semanas, que el grado 2 va dentro de las 30 a las 38 semanas. O sea, no critiquen al médico o al ecografista que, tiene un, que ve un embarazo de 38 semanas y le coloca placenta a grado 2. ¿Okay? Porque sí, así está clasificado según la ISWOP. ¿eh? Y grado 3 son aquellas pacientes mayores de 39 semanas, ¿ya? Entonces, verificar que esto es una placenta que está, que está posterior y superior, ¿ya? Que es grado 0, porque fíjense, tienen que fijarse siempre en la placa corial, ¿ya? Y tienen que fijarse en la placa basal que la placa corial siempre va a tener, a medida que va madurando, va a tener fenestraciones, ondulaciones acá, ¿ya? que van a aparecer hiperecogenicidades, eh, imágenes ecogénicas eh, en, en el parénquima. Esta no la tiene, entonces es una placenta grado cero y que la placenta entonces siempre tiene una placa basal que es la parte que, que está eh, adherida a la parte materna o está en contacto con la parte materna y al principio es lineal, lineal y en las placentas grado cero y luego esa linealidad se va perdiendo y va teniendo ciertas ondulaciones allí también, cierta irregularidad. ¿ya? Entonces, Fíjense acá, entonces grado cero, la ecogenicidad es uniforme, no hay calcificaciones, ya fíjense aquí la parte basal de la pareuterina también es uniforme, no hay ondulaciones o fenestraciones aquí en la placa en la placa corial, y, eh, y es totalmente una, una placenta lisa lisa ya en el grado 1 ya hay ciertas ciertas calcificaciones cuando ustedes vean esto no es que la placenta está envejecida una placenta a grado 1 puede tener una, una, una unas calcificaciones difusas diseminadas ya pero si sí las puede tener grado 1 también empiezan las fenestraciones ver la irregularidad en la capa en la capa corial, fíjense ya. paso de ser lisa a, a sutiles hendiduras fíjense acá como veo acá la, la, las calcificaciones para enquimatosas ocasionales y fíjense cómo va la, la parte de la del área eh, fetal va teniendo ciertas hendiduras. La grado 2, entonces las calcificaciones en, la, en, la, en el parénquima ya se hacen más ma, ma, con mayor presencia. ¿ya? Fíjense que la, las hendiduras ¿okay? es, son más pronunciadas en la, en la placa corial. Y este se ven como densidades en tipo de coma en la en la placa en la placa coriónica entonces la placa basal este se va a ver más profunda entonces, usted va a poder diferenciar muy bien lo, lo que es la placenta de la placa basal ¿ya? se diferencia muy bien a este a este nivel Y el, el grado 3, fíjense cómo ya el grado 3 tengo acá la, muchísimas eh, calcificaciones ya en forma de anillos olímpicos. ¿ve? La vellosidad coriónica eh, empiezan a, a madurarse completamente en todo su borde y todo y todo su, su borde. Eh, tiene calcificaciones ¿ya? o calcificaciones fíjense, esta calcificación es aquí en el superior, fíjense cómo se dibuja completamente la vellosidad coriónica eh, vamos a tener entonces en la, en la placa fetal o corial también esas, eh, esas que eran sutiles eh, fenestraciones o ondulaciones ya son más eh, más, eh, más fuerte ¿ya? Y, ya, y se dibuja completamente el cotiledón. Eh, también tenemos que, a, que saber sobre la madurez intestinal eh, y esta clasificación fue creada por Ciliantes y Fernández ¿ya? Eh, y entonces tenemos que ver siempre el intestino delgado, el colon, el meconio y ver si hay o no peritaltismo. ¿no? Entonces, grado 1, tenemos que son, eh, están presentes en los, eh, en los pacientes, en los fetos, de 26 a 30 semanas. ¿okay? Y el intestino es un intestino refringente, homogéneo, como ven acá en este ecofotograma. ¿okay? A las 26 semanas no vemos el colon ni tampoco hay meconio allí, por lo tanto, nos vamos a ver pedraltaltismo intestinal. Fíjense en este ecofotograma en, do en donde vemos el intestino eh, del delgado, sobre todo un poco este, hiperrefringente, ¿ya? pero está homogéneo. No vemos aquí colon. No vemos meconio y no vemos peritartismo entre las 26 y las 30 semanas. Después vamos a, a, un, a un grado 2, que es entre las 31 a las 35 semanas. Y ya vemos eh, imágenes B, econegativas, econegativas más, más en, parte, en el intestino delgado, eh, aisladas. ¿no? Esto es el, el hígado. Y esto es el intestino. Vemos imágenes mágico-negativas con, con imágenes este, refringentes. Los segmentos del, de, de, del colon son segmentos cortos, muy cortos, y por lo tanto tampoco voy a observar un colon allí como tal. ¿ya? Esto es lo que estoy observando y lo estoy observando también acá, es intestino delgado, ¿ya? El meconio no es visible y por supuesto tampoco vamos a ver peritaltismo. ¿no? Luego, el intestino grado 3 es más o menos entre las 36 y 37 semanas. Y fíjense, ya tengo imágenes eh, en, en cuanto al intestino delgado, voy a tener áreas eh, redondas, econegativas. Fíjense acá, ¿ya? Eh, más econegativas y va, voy a ver eh, segmentos también eh, cortos, ¿ok? del, de la, del colon. ¿no? De hecho, aquí puedo ver, fíjense acá, un pedacito de, de, de colon. ¿no? Y este, el meconio es como es como gris, gris claro. no hay, no hay mucho lo no podemos ver como imágenes muy, muy particulares eh, dentro, de dentro de la imagen anecoica. Yo puedo ver imágenes hipoecoicas dentro de esa asa intestinal que corresponde al meconio, ¿ya? Como lo que estamos viendo acá en este tercer ecofotograma, estas imágenes hipoecoicas dentro de lo anecoico, ¿ya? Eso es entonces meconio. Y la peristalsis puede ser visible pero escasamente ya cuando ya tenemos un intestino grado 4 fíjense como ya vemos acá asas grandes numerosas eh, de diferentes tamaños las, la, las paredes del intestino gr grueso del colon son eco-refringente ¿ya? Eh, se ve larga la de hecho usted puede puede en un feto ya casi que maduro, este, usted pueden ver el colon transverso, el colon descendente, el recto sigmoide lo puedes ver también, ¿ya? El colon de, a, ascendente. Entonces ya en, en este en, en los fetos ya mayores de 36 semanas puedo evaluar claramente el colon y puedo evaluar la presencia de este meconio como eh, imágenes grisáceas o e hipoecoicas que están dentro de lo anecoico. ¿Ya? Y este, podemos ver claramente cómo las austras del colon van a tener eh, movimientos. Entonces, eh, generalmente cuando, cuando se busca terminar un embarazo, por una circunstancia que no es tan, tan grave, eh, generalmente buscamos eh, los parámetros para madurez del feto. Y uno de los parámetros de madurez de, del feto es el parámetro de madurez intestinal, intestino grado 4, ¿ya? que indica que el feto intestinalmente está maduro. También en el, eco, en el eco del tercer trimestre, en las pacientes con cesáreas previas y dinámica uterina, cesáreas previas o cicatriz previa uterina, a nivel de segmento eh, y que, y que, y que es, tiene muchas contracción, medimos el segmento uterino. ¿Ya? El segmento uterino es una herramienta importante que nos, que nos permite identificar las pacientes con riesgo elevado eh, de ruptura uterina. ¿ya? Eh, y por lo tanto este, nos permite reducir esta patología de, de gran morbimortalidad que se contempla en pacientes con cesárea anterior. Y a quienes se les realiza parto vaginal para finalizar el, eh, eh, el embarazo actual. Entonces, siempre deben estar pendientes de esta paciente que tiene cesárea anterior, eh, anterior y, y eh, pueden manejarla con, do, con medición del segmento en, en la sala de parto. Eh, existen muchos estudios para, para determinar el punto de corte. En la práctica clínica, pero no se ha hallado un, un consenso real de, de cuánto debe medir el segmento para tamizaje de, de ruptura uterina. ¿Okay? Entonces, eh, yo en la Clínica de Barcelona eh, indica esta técnica y eh, además de eso, eh, nos, nos dice más o menos cuánto es el límite de grosor. ¿ya? Que debe tener. Entonces, de grosor normal. Entonces, la medición se debe realizar por vía transabdominal o transvaginal, pero con vejiga llena. ¿ya? Esto es igual que en las placentas previas. En los percretismo se evalúan la, la, lo, los pacientes con eh, vejiga llena. ¿ya? Entonces, para poder diferenciar y para poder evaluar mejor ese segmento uterino, se utilizan planos sagitales y planos transversal para localizar la zona de menor grosor. ¿ya? Marcar mmm, perpendicularmente a la pared dos líneas, ¿ok? Fíjense, una línea más ecogénica que corresponde a la pared vesical. ¿ya? Y otra línea eh, que corresponde al miometrio. Entonces, fíjense acá. Esto que está, que eh, esta línea A okay, me, me está midiendo el grosor uterino ¿ya? y la línea B me mide el grosor del endometrio. Fíjense acá, esto es la pared posterior. De la vejiga, esto es vejiga, ¿ya? Esto es el miometrio, ¿okay? y esto es la pared del miometrio que está en contacto con la calota fetal en este caso. Entonces, yo puedo medir este, completamente desde la pared posterior de la vejiga hasta la pared inferior del miometrio, y también puedo medir solamente el miometrio, ¿ya? Entonces, recuerden que la imagen se tiene que aumentar para poder evaluar, ¿ya? para poder evaluar mejor el, el segmento. Eh, es importante, hay estudios que hablan que la medición eh, inclusiva de la línea mi miometrial es mejor, es el mejor predictor para el riesgo de ruptura de, ruptura de útero. ¿ya? Con límites, este límite de, de, debe ser entre 1.4 y 2 milímetros de grosor. ¿ya? Nosotros generalmente usamos 2 milímetros de grosor desde la parte posterior de la, de, de la vejiga ¿okay? hasta la parte inferior del miómetro. 2 milímetros. ¿okay? Lo normal. Vamos a ver acá si tengo otra imagen. Acá tengo otra imagen. Bueno, acá, acá tengo un video. Vamos a ver primero esta imagen. Fíjense aquí en esta imagen inferior derecha. Eh, tengo acá la vejiga. Esto es la pared de la vejiga con el, con el miometrio. Okay. Donde disculpe, doctora. Buenas noches. No, no le puedo ver la imagen. Eh, no lo puede ver y los demás lo ven. No, doctora, está la misma imagen que proyectó. No, 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 solo está la imagen. La anterior. Ajá. Ah, no sé. No ahora sé si sí se cambió la imagen, ¿no? Ya, ok. No, ya, entonces. ¿Tú todavía sigo viendo no, la yo misma? Yo tengo donde dice técnica. desde donde se está explicando técnica. El resto que he hablado después de eso no he visto más nada. Ya cambié la imagen. Tengo Pero aquí tengo. Técnica, no sé. Y tengo full no, no, internet. Ya la veo. Ahí sí, ahí sí. Creo que es su internet, compañera. Ah, sí. ¿Será? Yo sé. Uh -huh. Sí, porque tengo full el internet, no, no, no está caída. Entonces, fíjense acá, en esta, en esta imagen derecha, ok. Fíjense, aquí tengo la vejiga, tengo la pared posterior, ¿ok? De la vejiga y tengo acá el pequeño miometrio que me queda. Ya, entonces fíjense que algunas escuelas miden solamente el miometrio. Ya, fíjense acá, eh, esto es miometrio, lo que me queda de miometrio. Nosotros medimos desde la pared posterior de la vejiga hasta el miometrio. ¿No? Ok. Ah, vamos a ver este video. Me dicen si están viendo el video. Este es mi profesor Julio Brito. Entonces, fíjense allí. Doctora, este... poco como pasó en antes? Se ve solamente la diapositiva la que estaba explicando sobre las imágenes. El video no se observa. No aparece. No, sí. no, a ver. Y yo también tengo full internet. No sé, no, no se observa. No le, no le aparece, entonces déjeme no, no. volver a, recone a reconectarme. Solo sale la foto, solo sale la foto. ¿no? ¿No? Llévala a tu mamita, Victoria, ver, que tu tía está llevando. déjenme reconectarme otra vez, a ver. Toma, no, llévala, que tú estabas ocupada y tu es un momento, yo te dejé. Llévala a tu mamita. Ahora, ¿lo ven? La imagen de Nancy Doc. Eh, sí. Ahí está marcando un video. Eso? Sí, sí, sí. Ese, ya. Sí, ahí, sí. ese ahí es sí. el video que quiero que Ajá. vean. Fíjense, fíjense que el profesor Brito coloca, le coloca Doppler, esto es el miometrio y esto es la pared. ¿eh? Entonces él se da cuenta por Doppler que ese es el miometrio. Fíjense. Entonces medimos de acá hasta acá. O. Solamente miómetro. Entonces, lo importante de esto es aumentar la imagen para que usted pueda evaluar bien eh, ese miómetro si no está dehiscente también, si no está roto. ¿okay? Porque a veces, te, a, veces se, a veces hay que hacerlo con full dinámica, que la paciente tiene full dinámica, entonces hay que buscar donde esté roto ese, ese es endometrio, ya. Entonces, fíjense entonces cómo, cómo allí se ve la pared miometrial y la pared posterior de la vejiga. ¿Eh? Voy, por, voy para otra diapositiva. ¿Ah? ¿Ven esta? Sí. Ok. Entonces fíjense, fíjense, fíjense aquí en este ecofotograma izquierdo superior. Vean entonces cómo en un eco de menor, de menor gama, es como también se puede medir. Entonces, eh, hacemos la medida eh, transvaginal y transabdominal por donde se nos vea mejor, ¿ya? Entonces, fíjese, acá tengo la vejiga, acá tengo la pared posterior de la vejiga, ¿ya? Y esto que tengo en el eh, más, más hipoecoico es el miometrio, ¿ya? Entonces... Puedo, hacer, puedo medir completamente este, desde la pared posterior de la vejiga hasta la, la pared inferior del miometrio. ¿ya? O, como les dije, solamente puedo medir el miometrio. Recordarán que el límite es 2. En este, fíjense acá, en este ecofotograma inferior, tengo la vejiga aquí ¿ya? y unas, unas flechas. Que me están indicando esta flecha, indica la pared posterior de la vejiga y las otra, la otra flecha, miren lo que me está indicando acá, el miometrio, ¿ya? Esto que le estoy denotando aquí con mi flecha, ¿ya? El miometrio. Y esto que tengo acá, esta otra línea, corresponde a la, a la calota fetal, ¿ya? A la parte hueso del cráneo okay, del feto. Esta, este ecofotograma, aunque mm, aquí me están denotando, es, es que partes fetales, y me están denotando aquí la placenta que está posterior, y me están diciendo que a, cuántos, eh, a, a qué distancia está del orificio cervical in interno, este es el cuello uterino, ¿ya? pero lo, lo traigo para que ustedes también puedan, puedan ver acá, que acá tengo vejiga, aquí tengo la pared posterior de la vejiga y este es el miometrio, ¿ves? ¿eh? Para que ustedes vean que aquí puedo evaluar también el miometrio. ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que, eh, esto es importantísimo, ¿okay? Evaluar el miometrio. ¿no? Entonces, eh, recuerde que la dehiscencia y la ruptura uterina es una complicación muy grave, y, eh, pero es poco frecuente tras las cesáreas, ya, eh, después de un parto vaginal. La ruptura uterina puede ocurrir en útero sin cicatrices, en uno por cada 5,700 a uno por cada 20,000. 20.000 pacientes, ¿ya? Sobre todo en esas pacientes que tienen miomatosis uterina, que ¿sí? ¿Okay? eh, Pueden romper, romper el útero, ¿ya? Las pacientes que tienen, este, policistolia, por, porque le pasó, este, la oxitocina demasiado rápido, se les puede romper el útero, se les puede, se les puede... Desprender la placenta, ¿ya? Hay fármacos también que pueden, como la oxitocina, pues que pueden romper el útero cuando no la usamos con precaución. Las, las mujeres multíparas, las anomalías uterinas, la edad avanzada, la distocia, las la macrosomías, de hecho se describe que si usted tiene un. Una, una circunferencia abdominal, fíjense que estoy hablando, de circunferencia abdominal por encima del percentil 97, no dar parto vaginal. ¿Por qué? Porque le puede, se le puede romper el útero o el feto puede hacer una distosia, ¿okay? una distosia en el expulsivo. Las gestaciones múltiples también puede producir ruptura y de esencia de, de, de ruptura uterina, las placentas anormales, los periodos intergenésicos eh, cortos y los partos con cerclaje. ¿no? Entonces siempre hay que retirar el cerclaje para poder dar parto a la paciente. Eh, bueno. Eh, me gustó esta parte y por eso se las anoté acá, que las, las cicatrices de cesáreas antiguas causan con mayor frecuencia de incencia uterina, 300 por cada eh, 100.000 pacientes, ¿ya? Y bueno, a veces eh, la, guía, la, la guía de práctica clínica de, de, de acá que manejamos acá no, nos dice que nosotros podemos hacer un parto después de una cesárea si las condiciones obstétricas son óptimas. ¿ya? Entonces, no quiere decir que una cesárea hay que volver a ser cesárea. Hay que estudiar a la paciente y ver por qué se le hizo la cesárea anterior y cuántos, cuánto tiempo tiene de la cesárea previa. ¿Okay? Eso en cuanto a la a la, a la, a, a la ¿ya? Ahora vamos con también podemos ver. No tanto en el tercer trimestre, sino a partir del segundo trimestre, nosotros podemos ver muerte, muerte fetal, ¿ya? Intrauterina. Y esto es importante porque nosotros, eh, cuando ya no le vemos tono, es porque el feto está muerto. ¿ya? Cuando no le vemos tono, tenemos que irnos a la frecuencia cardíaca. Y, y nosotros tenemos. Eh, que manejar esto con, con cuidado en, y en el duelo perinatal y por, para poderle decir a la paciente, miren, no, aquí está, el, aquí está el corazón y el corazón no se está moviendo, no está latiendo, entonces quiere decir que, el, que, que su bebé está muerto. Entonces, eso es bien terrible. ¿ya? Por ejemplo, en, la, en, en el hospital donde yo trabajo, eh, generalmente hay psicología de emergencia en donde esta paciente, cuando uno le da la noticia de que su, su bebé está muerto, la, ahí mismo acude el, el psicólogo de emergencia, para darle ayuda de emergencia. ¿ya? Entonces, una muerte intrauterina es cuando hay ausencia de signo de vitalidad fetal y esto se puede, eh, se puede ver, un óvito fetal, a partir de las 22 semanas. O si un feto pesa más de 500 gramos. ¿no? Eh, si se desconoce la edad gestacional. Puede ocurrir en el 1% de los embarazos normales y 15% de las muertes fetales en el útero no se identifica la causa. ¿no? Entonces, este, esto es importante saberlo porque las pacientes generalmente te van a decir, doctora, ¿qué pasó? ¿Por qué se me murió? Entonces uno... Este, puede darle algunas alguna causas, pero decirle que el 15% de la muerte no se sabe la causa. Y puedes darles todas estas causas, como maternos, trastorno hipertensivo, incompatibilidad, desórdenes metabólicos, infecciones intrauterinas. Eh, placentario como una insuficiencia placentaria crónica, una, un desprendimiento de placenta, una infección de las membranas amnióticas y fetales si hay anomalías, eh, complicaciones con el, con, con el cordón umbilical, si hay malformaciones. ¿okay? Entonces, estas son algunas causas. ¿ya? Pero, ¿qué vamos a ver nosotros ecográficamente? Ecográficamente vamos a ver cuando una muerte ocurre entre 24 a 48 horas, por supuesto vamos a ver eh, el corazón que no está comprimido, sino vamos a ver un corazoncito eh, normal, sus cuatro cámaras, pero que eh, eh, no tiene latido cardíaco. ¿ya? Entonces, es aquí es fácil decirle a la paciente porque... Eh, tenemos el corazón acá y, es, y el corazón con sus cuatro cámaras, pero está parado, ¿ya? no hay latido cardíaco. Siempre hay que colocarle el Doppler ¿okay? para, para corroborar, simplemente para demostrarle a, a los demás que usted realmente es, está bien consciente y usted, usted ha justificado que realmente ese feto está muerto, con modo Doppler, modo M y modo bidimensional. ¿ya? Entonces, eso es importante. Y de hecho, eh, nosotros en la unidad colocamos este, actividad cardíaca ausente, corroborado por 2D, Doppler y modo M. ¿ya? Entonces, eh, ausencia de movimientos fetales. Y va a haber una presencia de contenido anecoico dentro de, las, de la aurícula con ventrículos colapsados. Y por supuesto, falta de pulsatilidad de los grandes vasos. Es este feto, entre 24 y 48 horas de muerte, es este feto que, que simplemente este, no, está muerto, pues no, no hay otra, no hay cabalgamiento óseo. No hay oligoaño, no hay, sino que el fe, se detuvo el corazón. ¿ya? Entonces, eh, es un feto que eh, la, eh, el, la paciente te dice: Si sí, yo me lo sentí ayer, ¿ya? yo me lo sentí ayer, doctores, sentí que se movía mucho. Entonces, son, es una muerte súbita. ¿ya? Entonces, cuando tenemos de 48 a 4 días de, de muerto, entonces vamos a tener un signo que se llama signo de Damel, que es el halo pericraneal translúcido por acúmulo de líquido en los tejidos. ¿ves? Entonces, es, acá tengo este corte transverso y fíjense cómo tengo un halo pericraneal. Se llama signo de Damel. Uh, acá en este ecofotograma también vemos um, un poquitito aquí en, en la cabecita del bebé, pero es muy fácil observar eh, ese, ese acúmulo de líquido a nivel pericraneal. ¿eh? También vamos a observar un signo que se llama signo de Herd Lake, en donde hay apelotamiento fetal. Pérdida total de la conformación raquídea. Como, como esta imagen que tengo acá en, en el corte A, okay, se pierde completamente este, la conformación de la columna y el feto está apelotonado. Entonces, ese feto tiene entre, dos, entre 48, entre 2 a 4 días. ¿ya? 48 horas a 4 días. Entonces, fíjense acá en este ecofotograma, no hay nada de líquido. El feto está aplastado completamente y se pierde la anatomía. Cuando es mayor de 7 días, tenemos edema de los tejidos blandos con un edema en piel mayor de 5 milímetros, líquido amniótico ecogénico, trombos en el corazón intestino eh, hiperecogénico también vamos a tener este en el intestino muchas calcificaciones fíjense acá en este ecofotograma donde tengo edema de tejido de tejidos blandos aquí la piel esto es un corte transversal de lo que es el, el, el abdomen del feto y fíjense cómo está eh, esto acá, eh, la piel del feto edematizada completamente. Acá en este ecofotograma inferior, fíjense que esto es la cara, esto es el mentón, y acá tengo una, eh, esto completamente eh, edematizado debajo del mentón. La cara, de hecho, está completamente de, edematizada, la cabeza, tengo este halo. Eh, esta imagen alargada en la cabeza eh, que indica que está edematizada completamente. Puedo conseguir derrame pleural, puedo conseguir ascitis, puedo conseguir es, eh, intestino hiperecogénicos, eh, puedo conseguir el líquido también alterado en el corazón, puedo tener, eh, puedo tener trombos eh, o coágulos que, que ya están tan viejos que son, que son hiperecogénicos. ¿no? Entonces, mayor de siete días es la maceración. ¿no? En la maceración vamos a tener gran distorsión de la anatomía del, de, del feto. O sea, ya no, no se puede medir el DBP porque. Porque se ha distorsionado la cabeza, hay cabalgamiento óseo. Miren cómo, cómo tengo este ecofotograma acá, tengo acá la cabeza y fíjense que ni siquiera puedo medir un DVP porque eh, están distorsio, distorsionados lo, los huesitos del cráneo. Hay un edema generalizado. Eh, se consigue la, la, un signo que se llama Robert que es la sombra de gas en el corazón fetal y en los vasos, y en los vasos mayores. ¿ya? Y el signo de spalding, que es la superposición de, de, lo, de los huesos en el, en el cráneo. ¿okay? Eh, lo que le comenté anteriormente. Fíjense acá, casi no se observa bien las, las estructuras del feto. Eh, observen acá el corazón, con eh, imágenes ecogénicas eh, los pulmones también con imágenes ecogénicas y acá en este en este ajá hola hola bueno, y acá en este en esta imagen inferior esto es el hígado esto es el abdomen ya parte del abdomen y esto es lo que tengo detrás del hígado y por delante, es líquido, asitis. El cabalgamiento óseo es el signo de espalding. Spal eh, entonces, cuando tiene más de siete días, es un feto que está macerado completamente. ¿ya? Entonces, cuando, cuando lo extraen, son fetos con, con flictenas y a veces eh, con deformidades muy grandes. Y generalmente, estos fetos están en anhidráneos o con oligoidráneos. ¿no? Luego así pasamos a la, a la ecografía del puerperio. ¿no? Eh, recuerden que el puerperio es un tiempo después del parto en los que los cambios que, que, se, que, que se presentaron, fisiológicos que se presentaron con el embarazo, entonces regresan nuevamente a, a un estado de no embarazada. Y tenemos acá porperio inmediato de 24 horas, el porperio mediato que va desde, la, desde, desde el segundo día al séptimo día, y el porperio tardío hasta los, los, los 42 días. ¿ya? Entonces, en ese, en ese porperio pueden ocurrir algunas situaciones que nosotros podemos eh, observar por ecografía. ¿ya? Okay, entonces tenemos que saber cómo el, el útero se comporta en su regresión, ¿ya? una vez que queda por, por encima de la cicatriz umbilical, ya el al cumplirse el primer día está sobre la cicatriz umbilical. Y luego va descendiendo, descendiendo, descendiendo hasta que en el décimo día se encuentra o por debajo de la sínfisis del pubis o medianamente superior a la sínfisis del pubis. ¿ya? Entonces, eh, al final del parto, podemos, tener, podemos hacer una ecografía abdominal ¿okay? hasta la segunda semana y también podemos hacer ecografía transvaginal. ¿okay? Después de la segunda semana de, del puerperio, ya que, este, como después del parto el útero queda grande, por vía transvaginal no, pode, no podemos observar completamente el fondo uterino. ¿no? Entonces, eh, por eso se usa en, la, en, las primeras, en los primeros días solamente la ecografía abdominal para evaluar eh, el útero completamente. ¿no? Entonces, eh, entre 24 a 48 horas, normalmente, normalmente nosotros vamos a observar un material ecogénico o anecoico, ¿ya? Eh, con zonas eh, sólidas y líquidas, ¿ya? puede existir también un gas allí que lo vamos a ver um, anecoico o... Si es gas por bacteria, lo vemos de otra, de otra forma, que ya la vamos a ver más adelante. más adelante. Tenemos que medir la longitud del útero, y esa longitud del útero puede llegar incluso 19, 20 centímetros en longitudinal. ¿ya? Eh, y el endometrio lo podemos ver de, con esas características, con material ecogénico, anecoico, con zonas, zonas líquidas allí, eh, normalmente y pu puede darnos un, una medida de unos 15 15.8 16 milímetros de grosor y esto es normal ¿no? porque la paciente tiene allí coágulo eh, algunas que otra membranita que haya quedado por allí entonces esto generalmente puede puede verse allí Así, entonces fíjense acá este, eco, este ecofotograma. Tengo acá la, la, la vejiga, la pared del útero, el anterior, el fondo y la parte posterior. Entonces fíjense de este endometrio eh, irregular, la cavidad, y con imágenes anecoicas e hipoecoicas eh, intrauterinas. ¿eh? ¿Qué corresponde a una paciente que está.? En un, per, en un puerperio entre 24 y 48 horas y es normal, ¿ya? normal. Entonces, luego eh, el, el útero va disminuyendo de tamaño rápidamente en las dos primeras semanas y llegar en, nuevamente en, en seis a ocho semanas a un útero a un no grávido de 8 centímetros de longitud aproximadamente y el, y, y el en, endometrio este pregestacional de 5 milímetros en, en fase en fase máxima proliferativa este llegará a tener este tipo de endometrio más o menos a las sextas semanas eh, Después del nacimiento. Entonces, fíjense acá, posteriormente, después que regresan las modificaciones del útero, ¿ya? el endometrio se vuelve delgado ¿ya? Y, y el endometrio empieza a cumplir su, las fases del ciclo menstrual si la paciente va a menstruar. ¿ya? O si la paciente amamanta, va a amamantar, generalmente no le llega la menstruación a algunas de estas pacientes. Y el endometrio se mantiene plano, se mantiene ecogénico, delgado. Entonces, para que vean acá, eh, algunos úteros eh, en puerperio, fíjense que es el corte extra abdominal. Acá tengo la vejiga, la cara anterior del útero, el fondo y la cara posterior. Y fíjense cómo está el endometrio. Miren cómo está el miometrio. Este es una paciente multípara, ¿no? eh, pero el útero está eh, está, haciéndose, eh, está cumpliendo adecuadamente, a pesar de ser multípara, con, eh, con su proceso fisiológico de regresión. ¿no? Entonces, acá tenemos un, un útero en RB. ¿okay? Esto es la vejiga. El útero, la parte anterior del útero y la parte posterior, el fondo es hacia acá, un poquito virada la imagen, hacia acá el cuello uterino, y fíjense cómo está el endometrio. Entonces, eh, bueno, estos es, son eh, úteros normales en estado puerperal. ¿no? Entonces llegamos a la endometritis, a la endometritis puerperal. ¿ya? Y la endometritis puerperal no es más que un cuadro infeccioso bacteriano que aparece entre 1 y 10 días después del parto. Lo más frecuente, más o menos, entre el, entre el tercer y cuarto día posparto. También se le llama este, infección posparto del tejido endometrial y se caracteriza porque la paciente va a tener fiebre, ¿ya? la paciente va a tener dolor en hipogastrio. Dolor a la movilización uterina. El útero va a, estar subin, va a estar subinvolucionado. Va a haber metrorragia persistente y loquios de, de mal olor. ¿ya? Entonces, generalmente a estas pacientes les van a indicar ecografía. ¿ya? ¿Y qué vamos a conseguir en la ecografía? Ah, bueno, primero los factores de riesgo. ¿No? Acá tenemos todos estos, son los factores de riesgo que me pueden dar una endometritis por, postparto. ¿ya? Las cesáreas, las vaginosis, la retención de productos de, de, de la concepción como placenta, ¿okay? las corionionitis en esas pacientes con, con rupturas prematuras de membrana, los trabajos de parto prolongado. Eh, las, los, múltiples tactos, los múltiples exámenes eh, cervicales, eh, los, eh, la cantidad de meconio dentro de, la, dentro de la cavidad abdominal, la extracción manual de la placenta, el bajo nivel socioeconómico este, de la paciente, porque generalmente no tiene agua para bañarse, no hay una buena disposición de las excretas. La diabetes mellitus, porque estas pacientes, o las anemias graves, porque estas pacientes tienen el sistema inmunológico un poquito indefenso, que hace que entonces cualquier bacteria pueda, pueda subir hasta, hasta, el, hasta el miometrio y producir infección. Los partos prematuros, los, los partos vaginales, eh, quirúrgicos y la obesidad. ¿no? Entonces. Estos son factores de riesgo para que una paciente haga esta patología. ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en, en la ecografía? Los hallazgos son inespecíficos, ¿ya? pero vamos a ver un endometrio engrosado y heterogéneo, ¿ya? con fluido, eh, con, con, cosa, con líquido en la, en la cavidad. Endometrial. Importante es que vamos a ver una alta vascularización allí ¿ya? En, en, en el miometrio. Alta vascularización, miometrio y endometrio. Importante es que vamos a ver aire intrauterino y el aire intrauterino es estas imágenes que vemos muy eco refringente en forma de partículas, ¿ya? O a veces la vamos a ver en forma de moteado, ¿ya? Pero más frecuentemente en, en, en esta forma lineal, ¿ya? Y eso indica que hay bacterias allí que están produciendo aire, ¿ya? Gas, que están produciendo gas. Y se ven estas imágenes. Generalmente se le coloca... Eh, Uterotónicos, antibióticos a esta paciente y mejora el resultado. Okay, vamos a ver otro acá. Fíjense, este es un útero puerperal de una paciente con alteraciones a nivel de la eh, con fiebre, y se observaba estas imágenes ecorefringentes, Fíjense que no hay acá ni siquiera ni siquiera sangre. ¿ya? Sino que se ven estas imágenes entrecortada y eh, hiperrefrigente, que es gas en la cavidad uterina. Eh, esto no lo puedes confundir con una línea endometrial, ¿ya? porque no es lineal, sino que la imagen está entrecortada ¿ya? y está muy hiperecogénica. Y fíjense acá. Eh, en esta ecografía, esto es el útero. Tengo aquí la cavidad endometrial, tengo acá eh, coágulos, eh, sangre, pero fíjense acá esta, estas imágenes lineales ecorefringentes que corresponden a, una, a gas en la, en, en la cavidad intrauterina y eso es su gestivo de endometritis ¿ya? a ver qué otra cosa tengo acá porque creo que estoy terminando ok no tengo más nada entonces ya nosotros terminamos con esta con esta con el módulo de, del tercer trimestre si hay alguna pregunta pueden hacerla Sin problema. Que tenemos Después, tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. En caso de retención de restos corioplacentarios, ¿cómo le veríamos en la ecografía? ¿Cómo en el aborto? ¿Cómo lo vimos en el aborto? Ajá. Tal cual. Como lo vimos en el aborto. Ajá. Entonces con un endometrio mayor a 16, años uh -huh. también okay. muchas muchas imágenes eco refringentes allí ¿no? y generalmente ¿por qué no lo puse este no lo coloqué porque generalmente es que te producen los re, los restos corioplacentarios hemorragia que el útero no se no se eh, eh, no, el útero no coja tono, entonces la paciente va a estar sangrando, sangrando, y si la paciente está sangrando, no te van a mandar a hacer un, un, una ecografía, o sea, eh, ahí, ahí, ahí mismo la deben ingresarla para hacerle la revisión uterina, pues. Por eso no lo, no lo coloqué, porque generalmente, este, ¿cuáles son, cuál, qué, qué, qué es lo primero que te produce una hemorragia? Una hemorragia materna, ¿ok? La retención, retención Puede ser de resto. 4T, ajá, uno, la... Trauma, ajá. trombina, ajá. tejido. ¿Pero qué es lo primero? Retención de resto. Retención de resto o trauma. No, ¿Qué, entonces? Entonces, cuando usted ve que una paciente le está sangrando demasiado, Nada, usted empieza a revisar esa paciente, activa la clave roja y, y en la clave roja en ninguna parte veo que que dicen ecografía, en ninguna parte, ¿ya? Es por eso. Pero, claro. pero, pero sí la endometritis la podemos tener después, ¿ya? Y así vas a ver la endometritis. Consultaba porque en algunos casos de partos extrahospitalarios saben enviar ecografía. Pero le agradezco mucho por su explicación, doctor. Eh, pero en los partos extrahospitalarios está indicado realizarle este, revisión. ¿Okay? No dejen un parto extrahospitalario sin revisión. Los extrahospitalarios tienes que hacerle revisión a juro, sin necesidad de ecografía. Ok. Eso, muchas gracias. A la orden, doctor. Doctora, buenas noches. una pregunta. Buenas noches. Dentro, una pregunta. Este, en su experiencia personal, cuando una paciente este, no ha tenido pelvis probada y tiene un periodo intergenético aproximadamente unos 5 o 6 años uh -huh. de cesárea, prueba, cesárea previa, perdón, Este, ¿se le intentaría, o sea, haciendo el atracto vaginal y ven que tiene buena uh -huh. pelvis? ¿se, y te, atre uh -huh. se atreverían a hacerle someterla a trabajo de parto o sí. se optaría por la por la cesárea electiva sí sí generalmente mira qué se hace en el hospital esa paciente que tiene cinco años de la cesárea previa se le pregunta por qué fue la cesárea okay eso es lo primero y si ya la paciente dice que fue por pervis estrecha y usted le, y, y usted le hace el tacto y no le parece una pelvis estrecha, tienes allí un, una, tienes que convencer primero a la paciente de que no tiene una pelvis estrecha, ¿ya? Eso es lo primero que debes hacer. En segundo, a la paciente se le, se le realiza una ecografía para ver cuánto está pesando ese feto. ¿ya? ¿Y? Y, y rela se relaciona ese peso de, de ese feto con el tacto que usted le ha hecho eh, para ver si, si la pervis es suficiente al producto. ¿Ya? Nosotros no damos parto, como les digo, a pacientes con DBP mayor de 94 ni circunferencias abdominales mayor de, del percentil 97. ¿Ya? porque eso es seguro, un sufrimiento fetal o una rotura uterina. Entonces, entonces no, o sea, ¿ok? Pero se le puede, si es una paciente que, que dice, no, este, me hicieron cesárea porque yo quise, porque algunas pacientes se van al privado y dicen, no, doctor, yo no quiero, yo no quiero parto, hágame cesárea. Y salen embarazadas otra vez, cinco años y usted nota que la pelvis es buena y la paciente le está diciendo, no, es que, no sé, yo no quise tener el bebé por, por parto, y, o si le dice, no, bueno, es que tenía muchos dolores y, y me hicieron cesárea, entonces ya usted sabe que usted le dice, no, tiene una buena pelvis, el feto, el, el feto está pesando 2 kilos 800, vamos a darle trabajo de parto y, y a ver cómo va sucediendo, ¿ya?, el trabajo de parto siempre tiene que ser vigilado, eso sí, vigilado. Claro. Mira, doctora, pero aquí sería en el momento en que le hizo el rastreo ecográfico a la doctora, uh -huh. tendría que haber valorado también el segmento uterino. Uh, si la paciente tiene dinámica. Yeah, ya, es que verá, les, les, les expreso uh -huh. breve y tristemente el caso personal uh -huh. que me tocó vivir con, con mi cuñado en, en el año familia. 2016. En el 2016 con mi cuñada, eso fue en la, en la antigua Marianita de Jesús, uh -huh. ahora es el Hospital del Día. ya yeah. este, Yo entré y le dije a la doctora los antecedentes: es que lleva una paciente que tenía más de 37 años. Uh -huh. y según aquí, el lineamientos del ministerio, y de toda paciente menor de, de 15 y mayor de 35, se le considera. De alto riesgo. Como alto Ajá, riesgo. Alto riesgo, Entonces, sí. Yo le, suger, yo le sugerí, como, ¿cuál es el libro, doctora?, que por favor. Evite pasarla a trabajo de parto y que mejor le programen para cesárea. Porque incluso en el rastreo ecográfico le vio que tenía un diámetro biparital como de 93, 95 pesos. Uh -huh. Entonces, y ella dijo, pero en el tal, dice, no, tienes muy buena pelvis, y si está, tienes cuatro, yo, pero doctora, ella no tiene pelvis probable. Le digo, ella este, le hicieron cesárea hace cinco o seis años, le digo, porque este, tuvo, la niña estuvo en transverso. Estuvo en transverso, todo esto, y así el mismo producto era grande. Y dijo, no, tranquilo que decía, pero pues, normal. Y total, que la doctora la pasa a trabajo de parto. Y uh -huh. a las tres horas de estar allí, hizo ruptura uterina. Ah, mira. Sí, él, uh -huh. entonces ya estaba con dinámica, entonces y a veces le colocan miso, mucha cantidad de miso, mucha cantidad de, de oxitocina y se rompe ese útero. Claro. No por, no entonces entonces allí no se les pone. Ah, no se les coloca. Pero no. allí es importante el, la medida del segmento uterino. Okay. Yeah, okay. Pero yo no vi que la doctora le, le mm -hmm. haya medido el segmento uterino. Mm -hmm. Ella no mm -hmm. me hizo el rastreo normal, todo, para ver el tamaño y sacarle la edad estacional mm -hmm. y el peso. Pero nunca midió el segmento uterino. Y murió el bebé. Sí, lamentablemente a las 72 horas falleció, mi cuñada también por poco y se muere porque fue un, una cesárea extremadamente trágica. Entonces, ella estuvo en un shock polémico, durante la cesárea la estuvieron transfundiendo, posterior a la cesárea también. Ah. Ah, terminó yendo a UCI, terminó siendo transferido al Hospital Luis Bernardo, donde estuvo 15 días. Porque en consecuencia de eso termina siendo también un acceso tubo y uh -huh. tuve un bolso bogotaco de cerca de 15 días en la UCI del Bernabé. Ay, Dios santo, Doc, lo siento. Sí, no, este, yo les digo sinceramente, la embarazada uno, es una caja de Pandora, uno tiene que estar y estar encima. O sea, yo dejé, yo, yo, yo quise, quise estudiar medicina materno fetal y perinatología porque es que yo no dormía en las guardias, o sea, no, yo no, yo no podía, este, pegar un ojo en la guardia, porque es que yo decía, si sí, se me, si, sí, si sí me quedo dormida y se me complica esa paciente, después como yo doy, yo doy respuesta, no, no, yo no, y, y a nadie dejaba dormir entonces era como muy odiosa en la, en, la, en la guardia porque a nadie dejaba dormir yo no duermo nadie duerme aquí nadie duerme todo, todo el mundo levante se tome café <laughs> o sea pendiente la paciente y, y, y en mis tiempos era peor porque no existía eran muy caros los doppler los doppler eran muy caros para escuchar la, la, el corazón de los bebés eran demasiado caros entonces los hospitales no teníamos tenían a pinar. Entonces, cada 15 minutos teníamos que estar con ese pinar encima de la panza de la mamá. Teníamos el real estetoscopio de pinar. O sea, o sea no, es horrible, horrible, horrible. Entonces, yo, yo al ver esa situación de que yo no dormía, yo no de, no, 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 no podía, no podía, entonces yo dije, no, yo tengo que estudiar algo que, que, me, que me quite un poquito de encima la, las guardias en, en sala de parto porque eso es muy delicado, muy delicado, o sea, entonces, eh, bueno, es eso, Doc, lo siento mucho, pero a veces se escapan cosas en el que, que pueden terminar con la vida de una mamá y de un bebé. Y por eso es muy lamentable lo que me pasó, es una muy amarga anécdota personal que vi sí. con mi cuñada, porque recuerdo tanto que le insistí a la doctora que por favor haga lo posible mejor y que le justifique mejor la paz. necesario para evitar el riesgo por la edad también que debe tener. Por ejemplo, doctor. Lamentablemente la, la doctora no, no lo hizo. Uh -huh. Acá en el hospital, acá en, en el hospital donde yo trabajo, es tan fuerte en, que le hacen auditoría a las, a las historias. Y entonces. Eh, ¿Por qué le hizo cesárea? Eh, cesárea innecesaria, te dice. Entonces yo prefiero una cesárea antes que se me complique la situación. Sí, sí. Okay. Bueno, es el problema. los pacientes están bien y de un rato a otro se trastornan. Sí, se trastorna y no se... Sí, si no le hacen preeclampsia, hacen sufrimiento fetal, hacen de todo. Uh -huh. Sí, sí. Tuve una paciente, la, hace dos guardias, Me, que la valoré temprano, estaba con 3 centímetros, poca actividad, buenos latidos, signos vitales estables, es más Me llega a las 10 de la noche, otra vez, con, con presión alta. Uh -huh. Tomada por, los dos, por dos monitores distintos, porque yo, no, yo decía no. No, no lo creías yes. Ajá. Ajá. Altísima. Active clave azul y derive al hospital. Me llegó con 6 centímetros. Yo decía no es por la contracción que va a estar alta la presión. Dije que pase la contracción, volví a tomar nada, era alta. Y así, la guardia que salía ahorita, el día domingo amanecer lunes, a las 3 de la mañana me llega una primigesta, 38 semanas, 6 días. Con una presión de 222, 112, yeah. y la niña estaba fresca. Sí. No tenía pena. nada, no sentía esa, nada, mejor dicho. ella Esas son las más peligrosas, sí, que te desprenden la placenta y mm -hmm. óbito fetal. Ajá. Sí, tuvimos que correr con esa paciente a, a segundo nivel. Sí. sí, bueno. Bueno, sí, compañero, este, o sea... Yo les dije, yo estuve como, como 15 años trabajando en una sala de parto, o sea, eso me agotó, eso me agotó demasiado, demasiado, demasiado. Y de hecho, yo, yo me gradué de médico materno fetal y seguía trabajando en, en, en salas de parto, porque en mi país eh, no, había, eh, no, no había plaza para medicina materno fetal, para. Un, un subespecialista en un hospital, imagínense. ¿Sí? Entonces es, es, es fuerte ¿no? trabajar en una, en una emergencia porque no se te puede escapar nada, o sea, no puedes darte ese de que se te escape algo, de que se te escape un, 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 un monitoreo, o sea, es muy duro. Uh -huh. Uh -huh. Pero yo la, la, lo, lo que veo acá, no sé, ustedes me, me dirán si estoy equivocada o no. Lo que veo yo acá, bueno, es que casi todos los hospitales en una sala de parto tienen ecografía. Y eso es no muy en... bueno. No en... Nosotros no tenemos ecógrafo. Hospital acá, segundo nivel el ecógrafo solamente es en la mañana que está un ecografista hasta las 3 de la tarde y no hay ecografía más. Porque había un ecógrafo en emergencia y se lo robaron. ¿Cómo? No sabemos. ¿Y en las salas de parto no tienen...? No hay ecógrafo. Doc. ¿En los centros obstétricos? ¿Ustedes le llaman? No, no, hay... sí se de los... Los... no. al menos de los... en el hospital donde yo refiero, no hay ecógrafo. Mm, ah, en salas bueno. de parto. De Un ecógrafo debe, debe hacerse... Debería. Ajá. Sí, debe tener para o oh no. De hecho, o sea, yo no les no les di a ustedes ecografía intraparto, porque no, no todos son ginecostetras, pero en el curso pasado, cuando, cuando lo hice con los ginecostetras, ellos vieron ecografía intraparto. Y con la ecografía intraparto, usted con una alta sensibilidad, usted puede decir si el feto va a descender o no. En un periodo este de, de fase activa del trabajo de parto ¿Okay? entonces tú, con, con una ecografía intraparto usted puede, puede sacar unos ángulos allí en la pelvis en donde eso le puede ¿eh? te, te puede aminorar la, las complicaciones y toda, y todas las demandas que te pueden hacer. Si nace ese feto y nace hipóxico o si rompe o si rompe el útero de la madre. Entonces, con una ecografía intraparto, uno fácil puede, puede evaluar eso. Hay algún comentario, doctores, o alguna. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está doctora? Buenas noches, igual buenas, buenas noches, noches colegas. Este, yo quería aprovechando esta oportunidad comentar igual una experiencia que tuve en esta ocasión más bien con un familiar. Muchas de las veces nosotros como médicos tenemos gran preocupación hacia nuestros pacientes. Ahora imagínense la preocupación que es al tener un familiar que tiene complicaciones obstétricas. Uh -huh. pongo, pongo al caso una familiar que tiene 26 años de edad, primigesta, sin antecedentes clínicos de importancia, eh, que tenía un embarazo de 25.9 semanas. Ella se estaba haciendo controles tanto en la parte pública como en la parte privada, todo sin novedad, todo iba muy bien, hasta que más o menos en unos... 24 horas de evolución empieza a tener un dolor a nivel de la boca del estómago. Uh -huh. A pesar de la supervisión, eh, usted sabe que a veces cuando uno se atiende a un familiar se pierde objetividad, uh -huh. pero a pesar de eso también tenía la supervisión del ginecólogo. Entonces, eh, aparentemente solo tenía un dolor leve a nivel de la boca del estómago, el cual también podría ser un signo que me podría orientar a algún trastorno hipertensivo. Claro, sí. Pero de ahí la parte de, de signos y síntomas, eh, le medía la presión, estaba normal, le medíamos los signos vitales también estaban bien. Esta familiar que yo tengo aparte era, es obstetra, entonces ella está consciente de todas las complicaciones que podría llegar a presentar una persona embarazada. Eh, teníamos un, un Doppler fetal, en donde también el hallazgo que nos llamaba la atención era una frecuencia fetal alta que sobrepasaba los 160 latidos por minuto de la frecuencia oferta. Entonces eh, nos alarmábamos. Hello. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Se, se, fui yo que se... ¿Es mi internet o el de ustedes? ¿Me escuchan? No sé si le escuchamos. El compañero se dejó de escuchar. Se le escucha persona. viendo, parece que él el los. Aló, ¿me escuchó? Ah, ya, sí, se le había ido su. Sí, sí, sí este. Eh, resumiéndole, entonces fuimos y en cambio los señores internos nos tomaron la presión al a familiar y salía presiones muy altas. Entonces eh, directamente fuimos a emergencia de, de, de la maternidad más cercana. Entonces eh, le evaluaron cuidadosamente los especialistas. Llegaron a la conclusión de lo que tenía mi, mi familiar era un síndrome de gel, uh -huh. pero un síndrome de gel atípico, es decir, solamente eh, criterios de laboratorio positivos, es decir, elevación de transaminasas. Eh, trombocitopenia, alteración de los leucocitos y en cuestión de, de horas evolucionó ese síndrome de gel, porque mi cuñada tenía, tenía exámenes de 40 y, 48 horas atrás y estaban normales, todos los exámenes. Entonces se procedió a hacer una, una cesárea de emergencia, pero igual la controversia fue, fue alta en los, en los especialistas porque. Clínicamente estaba normal, incluso manejaba presiones normales, pero a nivel de laboratorio estaba completamente alterado y el estado poco a poco se iba deteriorando. Uh -huh. Entonces lo que mejor decidieron hacer fue una cesárea de emergencia. Gracias a Dios el, el, el bebé venía con, con todo lo necesario como para, para salir bien de la cesárea. Igual no se presentó ningún... Ningún tipo de complicación a nivel intraoperatorio uh -huh. y posoperatorio, pero lo que me sorprendió a mí como médico fue el, el, el tiempo, el poco tiempo de acción. Que por uh -huh. más monitoreada que esté una paciente, eh, uh -huh. puede evolucionar a, a, a complicaciones más graves. Más Catastróficas, sí. sí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, creo yo que, que muchas de las veces los, los actuar a tiempo. Puede ser el, el, lo que diferencia el, la vida o la muerte. Y por ese motivo yo, yo admiro mucho, créanme que admiro mucho a los ginecólogos porque manejan no solamente la vida materna, sino también la vida del, del bebé. Entonces creo yo que es una profesión, una especialidad muy fuerte y sobre todo que necesita toda la capacidad y toda la responsabilidad de parte del sí. profesional. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eso quería compartir. Sí, gracias, Doc. Gracias, porque es verdad, este, eh, en, en segundos se te puede complicar una paciente. O sea, eh, o sea yo, no, yo digo, las mujeres en sí, las mujeres, el ser mujer ya somos patológicas, o sea, este, ya somos complicadas, tenemos un carácter complicado, sino que lo digan los hombres. Entonces. Cuando estamos embarazadas es peor, o sea, nos podemos complicar, o sea, muy, 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 muy rápido, muy rápido. Y de hecho, en las diferentes demandas que han hecho eh, por diferentes casos de muerte, muerte materna, muerte fetal y esas cosas, eh, se han conseguido es eh, Precisamente lo que dice el doctor se ha conseguido el tiempo, el problema en el tiempo de acción ¿ya? del médico. ¿Okay? Entonces, los médicos ginecostetras sobre todo tenemos que aprender a rápidamente analizar el caso para tener una decisión que no comprometa tanto la vida materna ni fetal. ¿Mm -hmm? Sí, así. Entonces, buenos compañeros, entonces ya son las 10 las de la noche, 10, 19, yo me voy a despedir de ustedes, ya yo terminé con ustedes, nos vamos a ver si Dios quiere eh, en las clases prácticas, por favor no falten. Eh, por favor, no falten. Si, si, algún, si, alguien, si alguno de ustedes vive en Riobamba y tiene embarazada y tiene algún familiar embarazada, la puede llevar, no hay problema. Para la práctica, eh, esta semana se sube a la plataforma, el jueves se va a subir a la plataforma el examen de, de ginecología. ¿ya? La próxima semana se va a subir el examen de primer, de primer y segundo trimestre. Y luego, una semana después, el examen del tercer trimestre. ¿no? Eh, un placer haber compartido con ustedes estas clases virtuales. Eh, son ustedes personas muy eh, honestas. He visto la honestidad en ustedes. He visto... Esa gran sensibilidad y solidaridad de ustedes con sus otros compañeros y conmigo misma, de verdad que son unos profesionales increíbles. Mantengan siempre alimentando la parte intelectual, alimentándose, creciendo en la parte intelectual, pero no olviden también la parte espiritual. ¿eh? Entonces, muchas gracias. Y espero que, que les vaya bien, que les vaya bien gracias. en la vida y sé que sí muchas les va gracias. a ir muy bien. ¿no? Gracias, Doc. igualmente para usted. Cuídense mucho. Doctor. Gracias. Bendiciones. Igual, bendiciones. Muchas gracias. muchas gracias, doctora Violencia no, no, gracias, gracias, gracias. Nos vemos gracias. mañana mañana van a gracias, tener doctor. clase. Mañana van a tener clase con la doctora Yurvi Terán. ¿no? Perfecto. Okay. Muchas, muchas gracias. 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 Linda noche. Igual, linda noche gracias. para ti. Bendiciones, un abrazo. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, hija.